Filipinas, 1870. Una colonia del Imperio Español gobernada con mano de hierro, donde cualquier desacato a la autoridad era castigado duramente. Al que lo hacía, se le separaba de su familia y era enviado a la isla de Samar para cumplir condena. ¡Señor! ¡Señor Sanders! ¡Abra la puerta! ¡Vuelva mañana! ¡Abriremos nosotros! Es que no entiende, amigo. Le dije mañana. Que se vaya. Vete, guapa. El caballero detesta el amor. Recójalo todo, doctor. El barco espera. ¿Quiere? Yo no debo. Usted se lo pierde, capitán. Si fuera por mí, se pudriría en la cárcel. Oiga, ¿de veras es médico? Eso es, promoción del 63. Tranquilo, capitán. Se parece al hombre al que casi maté hace días. Pobre infeliz. Tuvimos un duelo a pistola solo por el honor de una furcia a la que él llamaba esposa. Tenga cuidado, él es un oficial del ejército. Un imbécil. Suerte que no muriera. No es más que un imbécil. Le disparo a un hombre y al día siguiente estoy sudando para extraerle la bala del cuerpo. ¿Puede usted dar gracias a que el gobernador es bondadoso? Oh, claro. Claro que lo es. 5 años en Samar como si fuera un hombre libre, capitán. Recuérdelo, ¿eh? Sí. Cuando lleve usted algún tiempo en Samar, estará deseando que le trasladen a la fría celda de un presidio. Aquello será como un paraíso. Ya estoy deseando llegar. Será mejor que me dé eso. No, gracias, capitán. Aún no soy preso de la colonia y reclamo mis derechos. Esto es propiedad privada. ¿Puede que le haga falta en Samar? Cuando quiera nos vamos, capitán. Vámonos. Dígame, ¿qué cantidad es mayor? ¿Los que ha matado o los que ha salvado? Es curioso. Nunca me he parado a pensarlo. El 50% más o menos. ¡Ordeno que suban todos a bordo inmediatamente! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Todas las comodidades de un hogar. Hola, ¿qué tal?
¿Lleva mucho equipaje? Sí, señor. Tiene que cumplir condena durante 3 años en Samar. Por escándalo público. El capitán se equivoca, señor. Yo nunca he escandalizado al capitán. ¡Oh! Muy bien dicho, muchacha. Eres estupenda. Me extraña que el capitán no te haya encerrado en esa jaula. Espera que le devuelva el favor algún día. Puedes depositar en mí tu confianza. Soy el médico de esta familia. ¿Médico? ¿En Samar? Doctor John Davis Sanders a tu servicio. Es usted muy amable. No parece un médico. La verdad, no lo soy. Soy el rey de España disfrazado. ¿Qué es esto? Levanta, levántate. ¿Ahora qué pasa? ¡No, por favor! No saben más, señor. ¡Adentro! ¡Atrás! ¡Atrás! Si os amotináis, tendremos que mataros a todos, ¿entendido? ¿Cómo van a amotinarse esos desgraciados? Ya lo han hecho en algunas ocasiones. Y murieron varios soldados. Parece usted un hombre muy raro. ¿Hay mucha gente así en América? ¿Por qué lo dices? Ellos aguantan, no se preocupe, ya están acostumbrados. Parece como si usted no hubiera salido de América. Ya no lo sé. No más preguntas, ¿eh? Nada del pasado, el presente. Acaba de nacer. Eso es. Bueno, así me gusta. Hablaremos de Samar. Será un infierno. No es tan malo. ¿Has estado allí? Uh-huh. 2 años. ¿Qué clase de prisión es? Como un pueblo. Hay más de 1000 personas. ¿No hay muros ni vallas? ¿En Samar? Oh, no, amigo mío. Allí todo está abierto. La gente vive solo de lo que pesca. Entonces es grande. Sí, pero está plagada de peligros. Tifus, fiebres, salvajes, jungla. Como en casa. Señor Sanders, usted no conoce la isla de Samar. Le conviene saber algo. Está prohibido relacionarse con los presos. ¿Lo entiende? Hacemos un trato, capitán. Yo no me pondré en su camino. Y usted tampoco en el mío. Es una advertencia. Insoportable. Hay gente así en todo el mundo. ¿En América también? En América también los tenemos. Es una pena. La gente de Samar siente admiración por Juan Sebastián. ¿Quién? El comandante coronel Juan Sebastián Salazar. Es un hombre que no sabe agachar la cabeza. Por eso la gente de allí vive y espera. Un tipo estupendo, ¿no? ¿Podrá usted comprobarlo?
pasa? ¡Mataremos a todos! Capitán, no quieren comer nada. Hay muchos enfermos. ¿Enfermos, eh? ¡Veamos! Poned atención a lo que os digo. Tenéis que obedecer, ¿entendido? Y os he dicho que comáis. ¡Tenéis que comer! ¡Asquerosos! No habrá más comida. Es muy amable. ¿Sabes cuándo llegaremos? Al atardecer. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Mire allí, capitán! ¡Salvajes! ¡A sus puestos! ¿A qué viene esto? Salvajes. Mírelos. ¡Todos preparados! Espero que tenga buena puntería. Será difícil, son diminutos. Yo sé lo que hay que hacer. Creo que va a tener problemas. Son cazadores de cabezas. Da la impresión de que van a pasar de largo. Yo se lo impediré. Escuche, capitán. Son muchos más que nosotros. Creo que ellos tratan de evitarnos. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Usted quédese con su amiga. Déjeme a mí. ¡Todos preparados! A esos no les importaría nada atacar. Y si no lo hacen, es porque saben perfectamente que tenemos armas de fuego. A mí no me importa que me maten, pero no quiero que me cojan vivo. Escuche, capitán. Dígale a sus hombres que no disparen hasta que no sea necesario. ¿Me oye, capitán? ¡No disparen si no atacan! Tarde o temprano se acordará de esto. Estaré esperando. Ten mucho cuidado. Espera el momento para matarte. Claro. Por eso tienes que vigilarle mientras yo duermo un rato. Entendido. Samar. Samar con 1000 tiburones hambrientos esperándonos. Yo estaría mejor con ellos que con usted. Muchas gracias, capitán. Si pesca un tiburón, avíseme y le ayudaré a sacarlo del agua. ¡Vamos!
atención. ¡Atención! Bienvenido, capitán. Coronel. ¿A qué debo el honor de que venga el ayudante del gobernador general en persona? Vengo a realizar una inspección detallada. Luego enviaré el informe al gobernador. Aquí está, es la lista de los presos firmada por mí. Ahora es usted el responsable. Tienen que cargar todas las mercancías que quieran enviar a Manila. En cuanto hayan desembarcado todos, empezaremos a cargar. Bien. ¡No! ¡Qué alegría! Hola. Le sugiero que mantenga una vigilancia muy especial con ellos. Son muy peligrosos. Como ha dicho, capitán, ahora soy yo el responsable. Claro. ¡Coronel! ¡Coronel! ¡Oh, cómo está! ¡Ana! ¡Ay, Ana, qué alegría! ¡Ana! ¿Pero qué haces aquí? ¡Coronel! Viene a cumplir la condena. ¡Cuánto me alegro de verle! ¿Cómo está? Yo estoy muy bien, gracias. Oh, doctor, venga. Quiero presentarle al coronel Juan Sebastián Salazar. Es amigo mío. Este es el doctor Sanders. ¿Coronel? ¿Doctor? Estaba deseando verle. Como todos. Mirad, ya está aquí el doctor que estábamos esperando. Es este es. Bueno, silencio. Mañana os atenderá a todos. Ahora está muy cansado. ¡Elisa! ¡Chicas! ¿Cómo estáis? Desearía empezar la inspección lo antes posible. Hoy ya es muy tarde, capitán. Empezaremos mañana. ¡Lo siento, doctor! ¡Espero que nos veamos pronto! Sí. ¡Ah! ¡Ya estoy aquí otra vez! Esperad un momento. Poned atención, por favor. Marchaos a casa, mañana podréis ir a ver al doctor. Adiós. Igual que niños, la mayoría nunca había visto a un médico. En realidad, a mí no me parecen presos. ¿Presos? Odio esa palabra. No quiero que esta gente en ningún momento se considere en prisión. Pero son un gran peligro para el reino de España. No lo entiendo. Aquí puede usted encontrar comerciantes, campesinos, artesanos o también exiliados políticos que conocen la injusticia. ¿Y de Ana qué me dice? Ana es preciosa y salvaje. Es una mujer noble y valiente. Es hija ilegítima de un oficial de alto rango español y una campesina. Su mayor pecado es recordarle a las autoridades su ascendencia. Doctor, no imagina lo mucho que significa tenerle aquí. ¿Sí? El sargento Mandin es el hombre más preparado. Esta noche le llevará a cenar a mi casa. Hasta luego. Oiga, coronel, no debería alegrarse tanto. No soy un buen médico. Mi experiencia se limita solo a curar heridas y a la extracción de balas. Eso es precisamente lo que necesitamos. Adiós. Doctor, estará cansado. Ahí tiene la cama. Gracias. Pensaba que aquí solo habría soldados españoles. Lo ha decidido el coronel. No hay españoles. Oh. Yo soy un preso.
Un soldado hirió y mató a mi mujer. Yo le maté a él. Bienvenido. Gracias. Panchín, trae jerez para el doctor. ¿Ha descansado bien? Sí, muy bien. El capitán y yo estábamos hablando del mérito de Samar como prisión. Usted es nuevo en Samar, pero nos podría comentar algo. Esta es una prisión muy singular, peculiar. ¿Llama prisión a esto? Aquí viven como si estuvieran de fiesta. Sus métodos son muy discutibles. Imagino que informará de esto al gobernador. Es mi deber. Hasta dentro de 10 días no podrá salir de aquí. Conozco su estilo, capitán. Vive solo para las ordenanzas. Buenas noches. Caballeros. Permítanme un momento. Les presento a mi esposa. Teniente. Capitán, señora. Nuestro médico. Me alegro de que haya venido. Gracias. Bueno, estaban hablando de política. Lo detesto. Vamos a cenar. Capitán. Doctor. Coronel, ha habido sitio para todos. Muy bien. El sargento es filipino. Es extraño que de Manila no les envíen militares españoles. Sí, pero los soldados están en peligro. Aquí suele haber epidemias. Bien, señores. Podrán discutir eso después de cenar. ¿Monta a caballo? Sí. Bien. Juan es muy amable conmigo y me ha regalado un caballo español. Mañana daremos un paseo. No creo que eso sea posible porque el doctor tiene mucho trabajo. No importa. Tiene años para hacerlo. ¿Mañana a las 4? Las mujeres son muy persuasivas. Tiene que ir. Ya no hay remedio. Capitán, empezará la inspección mañana por la mañana. Tiene mucho trabajo en 10 días. Mucho trabajo. ¿Hay muchos esperando? Todo el pueblo, señor. Yo creo que a la mayoría de ellos no les pasa nada. Eso creo. Han venido porque están deseando hablar con usted. Pues si siguen así, no podré atender a los enfermos. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Eres un hombre con suerte. Toda la gente de la isla está deseando hablar contigo. Me alegro de verte. ¿Te gustaría trabajar? ¿Tienes problemas? Sí. El problema de momento es el idioma, entre otras cosas. ¿De veras puedo ayudarte? Separa a los enfermos de los sanos. Muy bien. Dile que vuelva dentro de 3 días. Vaya, vaya, vaya. Estas solo vienen a curiosear. Vamos, chicas. Ana, creo que no deberías echarlas. Puede Adiós, que estén enfermas. Chicas. Pero es que no oyes Vamos. Lo que te estoy diciendo. Adiós, chicas. Adiós. Bueno. ¿Y qué puedo hacer por ti? Es Tomasito, mi ahijado. Está sano y fuerte como un roble. Venga, Tomasito, márchate ya. Todo lo que he visto hoy ha sido una infección sin importancia, unos arañazos y un alto grado de curiosidad. Ya está. Bueno, necesito descansar. Eres un buen médico. Tengo suerte de tratar con gente sana. ¿Siempre has sido médico? No siempre. Tuve que aprender. Tú eres violento. ¿Qué se siente con eso? Uno se acostumbra. Mi vida ha sido muy violenta. Dicen que tú eres hija de un oficial español.
Un gran señor. Ignora a los demás. Yo, Ana Carmelita Cortés, de sangre española, fui a hablar con él. Y cuando me vio, no quiso saber nada. No te reconoce como hija. ¿Es un hombre muy importante? Sí. Mi madre era una pobre campesina. No tuvo más hijos. Él no fue a vernos nunca. Ni una vez. Pero no me importaba. Ni me importa. Él lo sabe. No es la cuna lo que importa, sino lo que eres. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo puedes saber lo que eres? Tú eres americano. Eres de un país maravilloso. No conoces la injusticia. ¿No? Voy a contarte una historia. Aunque no me gusta hablar de mi mala suerte o la de los otros. No hace mucho tiempo en mi país hubo una gran guerra. Una guerra civil. Entonces allí había un muchacho, un granjero de Missouri. Recién acabada la carrera de medicina, cuando volvió a casa todos luchaban, vecino contra vecino y hermano contra hermano. Al poco tiempo estaba luchando en contra de su voluntad. Hombres estúpidos y egoístas, matándose entre ellos. Un día apresaron a un corneta. Solo tenía 13 años. Le habían cogido espiando. Iba dejando un rastro de sangre. Estaba malherido. Era el sobrino del médico. Estuvo con él toda la noche. Por la mañana, el muchacho ya no estaba tan mal. Y cuando recobró el conocimiento, unos soldados se lo llevaron. No sabían lo que pasaba. Y su tío médico tampoco. Después le ataron a un poste. Estaba inconsciente. Las ordenanzas militares son muy duras. No se debe fusilar a un hombre inconsciente. ¿Y el médico? El médico estuvo borracho hasta que le condenaron. He podido observar que no tiene muchos soldados bajo su mando. Tiene muy pocos hombres del ejército de su majestad. Sin embargo, tiene 34 rifles, 9 cajas de municiones y artillería de 99 milímetros. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es algo extraño tener tantas municiones para una guarnición tan pequeña. Siempre existe el peligro de que los pigmeos o algún otro grupo intente atacar la guarnición. Suponiendo que se produjera tal ataque, ¿a quién entregaría usted las armas? A todos los hombres de la isla. Eso es muy arriesgado. ¿No teme que volvieran las armas contra usted? Son amigos míos, capitán. Quizá no tan amigos. Samar es una ratonera. Creo que está desperdiciando su talento. Supongo que habrá un sitio mejor donde pueda servir a su majestad. Yo cumplo con mi deber. ¿Deber? ¿Con toda esa gentuza que vive en la isla? Ellos ignoran a su majestad. Están corrompiendo sus principios como soldado español. Tendrá que explicarle todo esto al gobernador general. ¿Qué quiere decir? Le comunico que debe presentarse en el cuartel general de Manila inmediatamente. Irá en el próximo barco. Eso no puede ser. Yo no puedo abandonar esta guarnición. No tiene por qué preocuparse por eso, coronel. Yo me haré cargo del mando durante su ausencia. Adelante. Buenas tardes, señora Salazar. Hola, doctor. Continúe con lo suyo. Gracias. Creo que ha estado usted muy ocupado. Tenemos algo pendiente, ¿recuerda?
¿Se refiere a nuestro paseo a caballo? Veo que ahora no tiene pacientes. ¿Le apetece pasear? Me sentará bien. Veo que se ha adaptado a vivir aquí, o al menos lo parece. Voy siempre con mi marido. Es todo un hombre. Sí, lo es. Pero por desgracia tiene una mentalidad muy avanzada. Sus superiores no suelen aprobar ninguna de sus ideas. Samar nos pareció el lugar más seguro para él. Pero yo prefiero a la gente de mi propia clase. Bailar, cantar, llevar vestidos bonitos, oír música en el baile del gobernador y tener admiradores. Muchos admiradores. Todas las cosas que... lo siento, doctor. Lo siento muchísimo. Espero que se encuentre a gusto entre nosotros. Si necesita algo, dígamelo. Gracias. Tal vez pueda regresar. Tal vez. Llevo aquí 6 años y vivo solo con esa esperanza. ¿Me acompaña? Será un placer. Doctor, por favor. El coronel quiere verle. Iré dentro de una hora. Tiene que ser ahora, por favor. Tiene que ir. Ya nos veremos en otra ocasión. Avíseme. Iré al grano. El capitán Guzmán tiene una orden de arresto contra mí. Quiere llevarme a Manila para someterme a un consejo de guerra. ¿Qué? Puede que yo sea un traidor a los ojos de mi país. No lo sé. Pero de lo que estoy seguro es de que no voy a dejar a mi gente en manos de un tirano loco como el capitán Guzmán. ¿No puede usted evitarlo? Espere. Mire. Llevo 2 años planeando llevármelos a todos. A todos los de la isla. Llevarlos a donde haya libertad y justicia. Donde nadie jamás pueda encontrarlos. No lo entiendo. Samar, detrás de las montañas, en el interior de la isla. ¿Llevar mujeres y niños por la selva? Los cazadores de cabezas los destrozarían. Conozco el peligro. Le contaré algo sobre la historia de Samar. Hace 800 años, una expedición de conquistadores se dirigió al interior de la isla y llegaron a un rico y precioso valle. Estuvieron allí unos días y uno de los soldados descubrió un filón de oro puro. 5 años estuvieron trayendo oro a la costa para embarcarlo. Y un día, el volcán reventó, destruyendo casi toda la ciudad que habían construido. Los nativos lo tomaron como un castigo de los dioses. Se rebelaron, destruyendo la mina y el resto de la ciudad. Mataron a los españoles, menos a uno, que consiguió escapar y moribundo llegó a la costa. Antes de morir, un cura le dio la extrema unción y el soldado le dio esto. Es un plano que indica dónde se halla ese precioso valle. Es este. Sierra de Oro. Montañas de oro. Pero no es oro lo que yo quiero. Quiero esa rica y fértil tierra, solo para hombres libres, para vivir. Admiro sus ideas, pero no lo conseguirá. Aunque lo hiciera, el ejército español también podría llegar allí. Merece la pena arriesgarse. ¿Lo sabe alguien más? Toda mi gente. ¿Su mujer? Aún no le he dicho nada. Dentro de poco llegará el barco y no quedará nadie. Nadie. Antes de partir lo quemaremos todo. ¿Las casas también? Sí. Es primordial que no dejemos ningún rastro. Como ya le he dicho, admiro sus ideas, pero no pienso cooperar con usted en esto.
Exijo una explicación, coronel. ¿Dónde están mis hombres? Arrestados. ¿Yo también estoy arrestado? De momento. Informaré de esto en cuanto llegue a Manila. Usted no va a volver a Manila. ¿Qué quiere decir? Usted y sus hombres harán un largo viaje con nosotros. Tiene cara de ser muy culto. Conocerá la historia de Sierra de Oro. ¿Sierra de Oro? Usted está loco. No es seguro que exista. Eso ocurrió hace 800 años. Sí, lo sé, pero... Perdóneme, pero estoy de acuerdo con el capitán. Y si no le importa, yo no correré ese riesgo. Lo siento, doctor. Le necesitamos aquí. Puede haber algún herido. Imagine que me niego a ir con ustedes. Aquí no puede quedar nadie. Coronel, yo no soy como los otros presos. Por eso no lo es. Si tenemos suerte y llegamos a nuestro destino y quiere volver, yo me encargaré de que regrese sano y salvo a la costa. No puede obligarme. Sí, puedo hacerlo. Usted nunca me ha gustado. Pero demuestra tener sentido común al oponerse a una locura como esta. Señores, insisto en solicitar su colaboración. Sargento. Empezar a quemarlo todo. A la orden. Vamos. ¿Qué ha pasado? El cañón. ¿Puedo ayudar? Se ha roto la pierna. Trae unas cañas, por favor. ¿No te parece emocionante? ¿Qué? Por fin vamos en busca de la libertad. Será como un sueño. Anda, trae las cañas. Sí. ¿Qué le parece, doctor? Nos lo llevaremos con nosotros. Cuidado. ¡Mandala! ¡Juan! ¡Una mía, lo justo! ¡Juan, por favor! ¡No puedes hacer esto! Lo siento, Cecil, pero no hay otra manera. ¡Todos los carros! ¡Adelante! Doctor, tiene que impedirlo. Lo siento, señora. Tenemos que ir todos con él, aunque no nos guste. ¡Quieto! ¡Salazar! ¡Salazar! ¿Está usted loco? Claro que no. Oiga, ¿cree usted que toda esta gente también está loca? En nombre de su majestad, el rey de España, declaro a Juan Sebastián Salazar traidor. Me da usted lástima, Guzmán. Usted es un mundo de imperios y títulos estúpidos.
Ahí está su imperio. Llamas. Haré que le cuelguen. Lleva al capitán con sus hombres. De esas montañas hay otra vida. Mira, Moisés, guiando a su gente a la tierra prometida. Sí, un hermoso sueño. Ojalá sea cierto. ¡Es imposible! ¡Nunca conseguiremos pasar por aquí! ¡Hay que seguir adelante! Déjeme ayudarla. ¿Está bien? No lo sé. ¿Puede andar? Creo que sí. ¿Qué ha pasado? Se ha roto el eje. ¡Adelante! Es muy espesa. Es imposible pasar con los carros. Los llevaremos a las espaldas si es preciso. Nosotros tenemos que buscar el camino. Mientras tanto, que los carros sigan adelante. Sí, señor. ¡Coronel! El carro de su esposa ha volcado. ¿Estás herido? No. Te lo pido por última vez, por favor. Tenemos que regresar. Ceci, yo a ti también te lo pido. Por favor, hay que seguir. Dejaremos aquí ese carro. Coge las cosas de la señora y llévalas a otro carro. A la orden.
¡Rápido! ¡Todos detrás de los carros! Soltarlos. Me hago responsable. No trate de engañarme. Le he soltado solo para que ayude a sus hombres. No intente escapar. ¡Deme ese arma! ¡Capitán! ¡Desátelo! Hemos encontrado el camino que buscamos. Muy bien. Salazar, dese la vuelta. Desde ahora seré yo quien mande esta expedición. ¿Quién le ha soltado? He sido yo, pero no le he dado el arma. ¡Todos en marcha! ¡A la orden! Están abriendo camino, pero será muy difícil subir los carros. Los subiremos con cuerdas. De la orden. El coronel es muy valiente. Sí. Thank you.
Sargento, ¿va todo bien? Sí, todo bien, coronel. Hay que seguir así. Casi estamos arriba. Un poco más y lo conseguiremos. ¡Muchachos, deprisa! Sierra de Oro debe ser una maravilla. Eso espero. Si no lo es, habrá muchas decepciones. Ana. Procura que duerma un rato. Sí, señor. Está agotada. Capitán, espero que hayan descansado bien. ¿Descansado? Nos tratan como asesinos. Creo que es mejor soltarles. Por fin ha pensado con la cabeza. ¿Reconoce que está en una situación difícil? Al contrario, capitán, no ha cambiado nada. Necesito gente como ustedes. Organícelo para ayudar con sus hombres a subir los carros de las provisiones. Mis hombres no ayudarán a esa gentuza. Sargento, que el capitán obedezca mis órdenes. Sí, coronel. Caballeros, andando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Hay que demostrar que valemos más que ellos! Chico, ¿qué te pasa? No sé qué le pasa, doctor. Tranquilo. Calma.
La verdad es que tiene un problemilla. Va a ser madre. ¿Está seguro, doctor? Ajá. Puedes creérmelo, chico. Va a tener familia. En cuanto haya parido, se pondrá bien. Júrela usted, por favor. Bueno, no puedo hacer nada en un caso así. Usted es el médico. Tiene que curarla. Esta es una paciente por la que no hay que preocuparse. Pero, doctor, por favor, cúrela. Tomasito, no te preocupes, yo lo haré. Gracias, señorita. Muchas gracias. De nada. Tranquila, ahora estás en buenas manos. Gracias, doctor. Señorita, ya verá lo buena que es. ¿Doctor? Ah, no. Tú te has ofrecido voluntaria. Pero tú eres el médico. Y tú la hembra. Ya sabes. Muy bien. Creo que ya está. La llevaremos al carro. Así estará más a gusto. Anda, vamos. ¿Un cerdo en el carro? Pobrecita, va a ser madre. Venga, doctor, ayúdanos. Salvajes, heridos y cerdas embarazadas. ¿Qué más quiero? ¡Vamos! Sin novedad, coronel. Bien. ¿Has puesto centinelas? Sí. Ya he visto que has soltado al capitán. Tienes que darles de comer todo lo que puedas. Y átalos otra vez. Sí, señor. ¡Arriba! ¡Vamos! Está mejor. Doctor, perdone que le interrumpa. Tengo que hablar con usted. Dígame, señora. Tiene que convencer a mi marido para que me deje volver. ¿A un montón de cenizas? No me importa. Desde allí podré ir a Manila. Comprendo su deseo, pero es imposible. Yo no estoy a favor de esta aventura más que usted, pero su marido ha puesto en marcha algo que nadie puede parar. La gente está ilusionada, con ansia de libertad en la sangre. Usted lo está deseando, y algunos más también. Claro. ¿Cómo nos libraríamos de los cazadores de cabezas? Ahora sé que nunca podré volver. No sé si alguno lo haremos. Pero siento una gran curiosidad por conocer Sierra de Oro. Oiga, llegando allí, luego podremos regresar. Siento mucho ser tan impaciente. Le prometo que no le molestaré más con esto. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Quieres estar solo? No, es esta maldita expedición. ¿Te preocupa la señora? Salazar tenía que haber contado antes con ella. ¿Pero es su mujer? ¿Y qué? Ella no ha nacido para esto. ¿Que no ha nacido? ¿Y yo? Sí, tú eres de mi clase. ¿De tu clase? Sí, de mi clase.
preparados para proteger los carros. ¿Qué ocurre? Se está acercando un ciclón. Hay que llegar hasta allí. Coronel, hay muchos heridos que tienen fiebre. Creo que no podrán aguantarlo. Este sitio es muy seguro. ¿Cuánto tiempo? Solo esta noche, hasta que vuelvan los días. ¡Sargento! Tenemos otra enferma. Coge las mantas y procura taparla bien. ¿Hace mucho que está así? 3 o 4 días. Que los niños no se acerquen a ella. Mandaré a alguien a recogerlos. ¿Qué novedades hay, doctor? 12 casos de fiebre. 3 muertos y esta noche morirá alguno más. Tenemos una epidemia. ¿Cómo se siente ahora, coronel? ¿Qué siente viendo a esta pobre gente cavando sus propias tumbas? Dígales que caben muy hondo. Doctor Sanders, doctor Sanders, mire a mi hijo. Creo que está muy mal. Doctor, creo que ellos también están enfermos. No podemos hacer más que esperar. Hola. Te traigo un poco de sopa. ¿Tienes que comer algo? Por favor. Ayúdame, Cecil. Te lo suplico. Tienes que ayudarme. Cecil. Ayúdame, Cecil. Vaya, estupendo. Esto es lo único que me faltaba. ¿Qué pasa? Tengo que compartir la cama con una cerda. Debí quedarme en la cárcel. Yo estoy celosa. Tú estás con el doctor.
Todo ha salido bien. Lo siento, coronel. No lo sabía. Señor, danos fuerzas para que todos podamos disfrutar de la libertad. ¿Por qué habéis tardado tanto? Fuimos por la cañada y por la mañana encontramos a unos nativos. ¿Unos nativos? ¿Qué dices? ¿Dónde? Escondidos. Han venido con nosotros. Sigue. Dicen que están dispuestos a ayudarnos. Si les damos comida, nos enseñarán el camino. Bueno, les daremos lo que quieran. Darles la comida y vámonos. Coronel, dicen que hay fantasmas. ¿Qué? Dicen que los fantasmas de los soldados vigilan Sierra de Oro. Matarán a todo el que se acerque. Tonterías. Supersticiones. Estúpidas supersticiones. Vamos a seguir. Sargento, da la orden. Tengo miedo, y los demás también. ¿Qué carro es? El sexto, empezando por delante. Sanders. Doctor. Tiene fiebre. Llévenlo a un carro. Doctor, prometo ayudarle. Si le desato otra vez y no cumple usted su palabra, prepárese. Coronel, tiene que desatar a esos hombres. Ya tengo bastantes preocupaciones. Yo me hago responsable. Guzmán ha prometido ayudar. Y yo necesito ayuda urgentemente. Entrégaselos al doctor. Sí, coronel. ¿Cuántos hombres han muerto? Hasta ahora 22. Pero si esto sigue así, moriremos todos. Desaten a los hombres de Guzmán. Y que vengan. Pensado que podría dormirme de pie. ¿Y tú? ¿Tú? A ver si acabas de una vez. Se ha quedado sorda.
Buenas noches. Buenas noches. Señor, he visto hombres ahorcados. ¿De los nuestros? Sí, señor. ¿Cuántos has visto? Pero seguro que hay más. Id bien armados y poned los carros lejos de los árboles. Sí, señor. Un cementerio impresionante. Ana, métete en el carro y no te muevas de allí. Yo iré enseguida. En sus asuntos. Creo que esto ha sido demasiado. Si de veras quiere usted llegar al valle de sus sueños, tiene que ir mucho más deprisa. Tiene razón, doctor. ¡Sargento! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡A la orden! ¡Deprisa! Me dan escalofríos. Que lo vean sus hombres. Así tendrán algo que recordar. Bien, doctor. Muy bien. Suerte, coronel. Lo mismo le digo, doctor. Tráiganos pronto un hechicero. Thank you.
doctor. Salga, yo le cubriré. ¡Han herido al coronel con un dardo envenenado! Sentadme. Cállese. Déjeme a mí. Venga conmigo. Conozco el veneno. Es cierto. Cállese. Le quedan 15 o 20 minutos. Aguante. No me gustará hacerlo, pero no se me ocurre otra cosa. Sujételo. Fuerte. Más fuerte. Fuerte, ¿me oyes? No hay nada que hacer. De esto sé más que usted. Beba. ¡Beba! Ha empezado algo que puede terminar. Y le dejaré en condiciones de que lo haga. ¡Más! ¿Siente esto? No. ¿Y esto? No. ¿Esto? Sí. ¡Juan! 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 ¿Qué le están haciendo? Cecil, no es momento para explicaciones. ¡Márchese! ¡No! ¡No! ¡Déjeme! ¡Cállese! Déjeme. ¡Llévensela de aquí! ¡Vamos, señora! ¡Juan! ¡Vamos, por favor! ¡Juan! ¿Está mejor? Perdone, coronel. Sargento, tienen que sujetarle muy fuerte. Y traigan agua caliente. Agua caliente, rápido. Necesitamos muchas mantas. Y aviven el fuego. Sargento, sujétele bien. Límpiame el sudor. ¡Doctor Sanders! Doctor, hemos llegado. ¡Hemos tenido muchos hijos! ¡Hemos tenido muchos hijos!
lugar estará aquí mucho tiempo. Quiero verlo, John. Vamos. Como este.